gracias por continuar con nosotros. Y usted ya lo está viendo en pantalla. Está con nosotros nuestra fotógrafa de cabecera, Paola. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola. Hola, ¿cómo estás, Fer? Oye, pues estamos con una dinámica y un reto bastante increíble. Y sobre todo también para ti, Pao, porque sabemos que, bueno, pues tú vives de la visión. Del de ojo. De, realmente, de tener un ojo y de pronto de tomar y capturar imágenes y momentos. Bienvenida. Sí, la verdad, sí. Pues, ¿cómo están? Aquí ya les tengo unos temas preparados para cada uno de ustedes, de la fotografía. Ajá. La verdad es que ahorita, pues, es el mes de octubre. Les tengo muchas sorpresas para todos esos cumpleañeros, ¿verdad?, del mes de octubre, para que agenden y separen su sesión de fotos con un 50% de descuento. Es un descuento increíble. 50% de descuento y te garantiza un trabajo 100% profesional y hermoso. El que esté en descuento no quiere decir, Paola, que vayas a hacer un trabajo mínimo, ¿verdad? No, claro que no. Es la misma calidad, las mismas fotografías y los, o sea, es todo igual. Y también fotografías de Catrina con mis amigos Felipe y Fernando Ordaz, que realmente ahorita traemos un proyecto bien, bien padre, que la fotografía de Catrina ahorita la vamos a tener todo octubre y todo noviembre para esas personitas que todavía quieren su foto de Catrina y demás. Yo tenemos, quiero una foto, sí. Sí, claro, Fer, claro, ya para agendarte y también Navidad, ¿verdad? Que ya viene. Ay, esas épocas bien bonitas, que ya casi tenemos el set listo para cada uno de ustedes. Oye, Pao, te quiero hacer una pregunta. ¿Traes venda, verdad? Sí, aquí tengo la venda. No estás viendo absolutamente nada. Nada, nada. Para mí es algo muy difícil, Fer. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo te sientes? ¿Te imaginarías de pronto que a lo mejor la visión se nos fuera? ¿Te imaginarías? La verdad, no. O sea, son cosas que valoras. Ajá. En este momento yo como fotógrafa, la verdad, es algo muy difícil. Yo creo que de esto vivo. Porque en tu visión está la imagen, está la persona, están los momentos. Entonces es muy difícil, es una dinámica demasiado difícil para mí, que como fotógrafos, sinceramente, no podríamos. Así es, que eso nos gusta a todos, claro, ¿no? Tener ese recuerdo visual, plasmar en una imagen, en una fotografía, pues esa sonrisa, esa edad, ese ver los ese momentos. Momento. Sí. Exacto. Claro. Y de pronto recordarlos, porque de pronto sabemos que recordar es volver a vivir, exactamente. Claro. Y todos queremos esas fotografías y las vemos. Y si fue un momento chistoso, nos volvemos a reír, volvemos a disfrutar, revivimos la emoción en nuestro interior con estas fotografías. Y yo creo que bien lo comentabas, Pao, es momento de agradecer, ¿eh? O sea, qué difícil de pronto estar en esa situación, pero bueno, afortunadamente existe exactamente la visión para muchas personas. Y bueno, pues de esta manera podemos memorar y recordar todos estos momentos tan bonitos. Sí, claro que sí. Que ya nos tomaste fotos, además. Y todavía faltan, ¿eh? Las de Navidad y todo lo que sigue bonito. Y demás, para que se preparen y agenden ya con tiempo, por favor, porque los vamos a esperar en un set muy bonito. Y de hecho, sí, ahorita ya tenemos la agenda un poco llena para que agenden. Y de hecho, realmente las fotografías de Navidad ahorita con todo esto de la pandemia y demás, sí tenemos todo lo necesario y los cuidados para cada familia. Sí vamos a estar agendando de que dos familias por semana, por lo mismo. Pero realmente tenemos todos los cuidados y nada como tener los momentos con tu familia, ¿verdad? Y con tus seres queridos. Estás diciendo algo bien padre, porque yo he visto que en muchas películas se toman una fotografía de pronto a las familias en un set de Navidad y es 24 de diciembre y la mandan así con una dedicatoria. Como oye, una postal, los mejores, es una postal. Una tipo postal. La mandan a los familiares y todo. Entonces, qué bonito de pronto que como familia podamos tener ese recuerdito de unión, de calidad, porque también se siente la Navidad pues muy especial, sí, una de las mejores épocas del año. Y se van a sentir en casa, Fer. En nuestro set la idea es que se sientan en casa, se sientan pues con ese espíritu navideño, ¿no? Que compartes con tu familia. Así excelente. Es. Y además, pues vivimos en época de redes sociales, así que las fotografías para que no agenden paren. Ya. Agenden ya. ¿Dónde te encontramos, Pau? En Roble Studio, así en redes sociales, Roble Studio, con mis colegas Felipe o Fernando. Excelente, pues muchísimas gracias por estar a ustedes. Con nosotros. Gracias. Pau, Fer, ¿a dónde nos vamos? Vámonos del otro lado del estudio porque ya escuché que por ahí está nuestra doctora de cabecera, que además nos tiene una excelente técnica y está estrenando juguetito nuevo para que, bueno, pues la gente tenga de pronto belleza y, bueno, pues viva un poquito más feliz. Veamos. Irónico.